por supuesto, a todos los asistentes por su interés, por acompañarnos. Yo no soy abogada y además veo que en el programa hay notables y muy importantes juristas que se referirán al tema del bloque de constitucionalidad. Yo la verdad quisiera aprovechar este muy notable espacio para hacer algunas reflexiones en público sobre cómo veo la situación en Norte de Santander en las dos áreas en las que ya digo trabajo. De un lado, el tema de riesgo electoral. Este es un año especialmente crítico para este tema porque hay elecciones locales. Y en el tema de conflicto armado, porque es el segundo tema que me dedico, con el Observatorio de Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arcoíris. Yo llegué desde ayer, he estado trabajando aquí en Cúcuta el día de ayer y conversando sobre cómo ve la gente el tema de la cultura electoral, de cómo se han reacomodado los procesos políticos en el departamento, en la ciudad de Cúcuta, etc. Después de escuchar ayer todo el día varias versiones y personas que conocen aquí la actividad política en Norte de Santander, terminé la noche con la siguiente reflexión, con la que quisiera empezar hoy. Yo creo que por ahí hace unos tres años, escribía yo en una columna que creía que el departamento donde iba a ser más difícil destapar, descubrir, descudriñar tema de las relaciones de la mafia, la violencia y la política iba a ser el departamento de Antioquia, y que creía que esa iba a ser como una olla de presión ahí todo el tiempo, como a punto de estallar, siempre en ebullición, pero muy difícil de destapar, porque evidentemente el círculo de poder y de encubrimiento sobre ese departamento era demasiado poderoso y difícil escudriñar. Hoy, unos 3 o 4 años después de haber escrito esa columna, tengo que decir que me equivoqué completamente. Y que lo que veo hoy, 3 o 4 años después, con sorpresa, es que fue más fácil destapar y judicializar la parapolítica y la narcopolítica en Antioquia que el Norte de Santander. Y eso me sorprende, porque ya hubieran querido los investigadores de los políticos y los paramilitares en Antioquia tener el cúmulo de evidencias que tienen los investigadores de Norte de Santander. Y entonces la pregunta es por qué con menores evidencias se pudieron tomar decisiones judiciales, proferir condenas en Norte de Santander y no, perdón, en Antioquia y no en Norte de Santander. A la luz de las sentencias judiciales, a nivel de congresistas, digámoslo así, que obviamente no es el único nivel político en el que hay problemas de corrupción y de parapolíticas, pero digamos, es uno de los niveles. El investigador o el curioso que analice el tema quedará con la impresión de que la parapolítica Norte de Santander se reducía al señor Ricardo El Cure, al chico. Y que listo, lo judicializamos, se acabó el tema. Limpiamos la política de Norte de Santander con esa sentencia. Los demás, impunes. Y digo impunes porque yo no creo ni la evidencia ni periodística ni judicial
que hay en el caso del norte de Santander permite concluir razonablemente que los vínculos de la mafia, la violencia y la política del norte de Santander se reduzcan al señor Ricardo Lugo. Esa no es una conclusión razonable a la luz de las evidencias, insisto, no solo de las percepciones, sino de las evidencias. Así que yo tengo una enorme curiosidad que me encantaría ayudar a soslayar con ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Me dirán, no, es que aquí son muy poderosos. ¿Y los de aquí qué fueron poderosos? Es que aquí están muy bien conectados. Y los de otros departamentos no eran bien conectados. ¿Por qué? Esto ha pasado en varios departamentos. Yo diría, Norte Santander no es hoy la excepción. No es el único, porque ha sido difícil judicializar ese tema. Y digo judicializar es importante porque el último dispositivo es realmente limpiar, es permitir que la competencia política sea una competencia legítima, sea una competencia entre actores que legítimamente compiten por el poder sin matar a nadie, sin desplazar a nadie y sin incorporar a través de sus campañas el dinero de la criminalidad y el narcotráfico. No aspiramos a mucho más, no estamos pidiendo que todos sean estadistas. Basta con que no maten y se financien con la criminalidad. No pedimos mucho más, pero tampoco tenemos derecho a menos. Y por eso es importante avanzar en el proceso de desvincular la política de la violencia y la mafia. Nada produce una violación más masiva y sistemática de los derechos humanos en un territorio que el acaparamiento, que la toma de la política y las instituciones por la criminalidad asociada a la política. Nadie tiene. No hay PAC, no hay DDN, no hay PARAS, no hay PACRIM capaces de provocar una violación más masiva que la violación que se produce por los que posando de senadores, gobernadores, alcaldes, de corbata o de uniforme usan la institucionalidad para agredir, abusar y violentar a los ciudadanos que están supuestamente obligados a proteger y defender. Y digo nada porque hay una diferencia sustancial, en mi opinión. Y es que con los uniformes, con los sin corbata, sabemos que muchos criminales son capaces de matar, desplazar o agredir. Pero los que se quedan acaparados en la institucionalidad, recubiertos de la impunidad política e institucional, logran permanecer y logran sobre todo quebrar por completo la confianza de los ciudadanos que pueden acudir a las instituciones para que los protejan. Un ciudadano que sabe que la policía trabaja con la mafia queda completamente desprotegido. ¿A quién va a ir a denunciar que un supuesto celador en Atalaya está cobrando de supuestas cuotas de seguridad? ¿A quién va a ir a denunciar? A la institucionalidad que sabe que trabaja con los supuestos celadores. ¿De quién está la protección? Es imposible. Entonces, aunque no se necesita posar de legítimo político o funcionario o miembro de la fuerza pública para agredir a otro, tener esa cobertura y ese ropaje no solo agrede a quien es directamente víctima, a quien es agredido y no encuentra protección, sino que deja sin protección de sus derechos fundamentales al conjunto de la comunidad. La comunidad no tiene a quién acudir. Así como diría Chapulín Colorado, yo ahora quiero defendernos. ¿A quién le vamos a ir a denunciar?
a la alcaldía, si la alcaldía está tomada por grupos ilegales, a la policía, aquí. Entonces, yo sí creo que no hay riesgo superior, que no hay violación más masiva a los derechos fundamentales de una comunidad, de una ciudad, de una sociedad, que el hecho de que su institucionalidad civil o policial o militar, parcial o totalmente, esté tomada, capturada, usada por la ilegalidad. No hay una violación más igual a eso. No hay masacre superior a eso. Porque es como una muerte lenta. Las masacres en Colombia, por ejemplo, se definen a la luz de las estadísticas oficiales como el homicidio de 4 o más ciudadanos en las mismas circunstancias de tiempo, modo y lugar por el mismo autor. Esto es una masacre en las estadísticas de violencia en Colombia. Cuando está capturada la institucionalidad, posible no encuentre muchos eventos que cojan como esa definición. Habrá un muerto aquí, un abusado allí, un desplazado allí, que sumados son miles, miles, miles de ciudadanos, cuyos derechos son violentados sin encontrar protección, más el temor, la desconfianza, la desinstitucionalización, la falta de fe de miles de ciudadanos frente a su institucionalidad. Así que, yo por eso, pues, no hay violación masiva de los derechos humanos mayor que la producida por la captura de la institucionalidad por parte de ilegales. Y segundo, no es posible para esos ilegales, que supuestamente andan ocultos, clandestinos, armados, con uniformes, esos ilegales no son capaces de penetrar las instituciones sino a través de gentes de carne y hueso que están en posiciones públicas, civiles o policiales o militares que se los permiten, que se prestan para eso, que ponen su función o su uniforme al servicio de los intereses particulares o peor aún, tribunales. Así que si lo que queremos es proteger los derechos fundamentales y humanos de los puertorriqueños, de los norte-santanderianos o de los colombianos, la principal tarea a la que tenemos que dedicarnos es a proteger nuestras instituciones democráticas, civiles, policiales o militares de la captura por parte de ellas. Y por eso me preocupa tanto el Estado en el que hoy ya nos va a hacer un balance. Nosotros venimos haciendo el seguimiento a este tema de los vínculos de la ilegalidad y la política por lo menos desde el 2005, o sea que ya van unos 6 años. Cuando empezamos todo el mundo decíamos que éramos loquitos, que estábamos exagerando, que eso no estaba pasando y que se había pasado era sacar unas cuantitas manzanas podridas por ahí que se había desviado del camino, pero que ni mucho menos era una cosa relevante, ni masiva, ni sistemática. Yo debo confesarles que después de 6 años de estar investigando estos temas, el otro día decía a uno de mis jefes y amigos, León Valencia, y le digo, a mí ya me da miedo cada vez que nosotros, después de un análisis lo más riguroso posible, estimamos una cifra, damos un dato. Y me da miedo porque nuestra experiencia en estos 6 años es que cada vez que damos un dato, las reacciones que nos dicen locos, terroristas, exagerados, y lo que ocurre al cabo de 2, 3, 4 años, es que los hechos y las pruebas demuestran que lejos de estar exagerados, lo que nos habíamos quedado eran corticos, que la realidad siempre termina superando la proyección. Cuando sacamos la primera investigación que para política publicamos una lista de 23 nombres,